Ese edificio tiene la puerta principal por el lado de la calle que va corriendo al sur, no en la puerta principal que tiene ahora. Era el portón por donde entraban las recuas y por donde entraba la gente de los ranchos que llegaba ahí. ¿Por qué llegó ahí doña Juana Pavón? Porque los agustinos, que llegan ahí su iglesia también, tenían un historial también. Ese era lo más bien. Entonces, cuando doña Juana cambia rumbo al sur, en ese portón, le abren, la tienden los agustinos, y ahí nace el joven José Peclo, José María Peclo Morelos y Pavón. Creció aquí, Morelos creció aquí, empezó el catecismo, y después a los dos, Morelia, Quiroga, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, pasando por la orilla de Guadalajara. Ahorita vemos con mucha frecuencia que se rompen los tubos de las cañerías, que se rompen los tubos de las avenidas. Debo decirles que aquí abajo la tubería es de barro cristalizado y se pegó con una preparación que se hace en la región de Metano, sobre todo, que se llama zulaque. Es cal, manta picada, clara de huevo y leche, pero leche, de veras. No la ponemos en las tiendas, esa no sirve, y ya por ahí. Por eso tenemos las condiciones de esta carretera que no ha pasado en ningún momento o ningún problema. Esta es la carretera número 15 del gobierno federal. Todo acá con Uruguay y aquí decían, vamos, no decían por la avenida, sino vamos por la nacional. Yo no quiero cansarlos, pero sí quiero pedirles a los bailadores que nos hagan el favor de empezar a tomar sus lugares para ser precisos, porque el tiempo también lo califica. Por favor, me disculpan que no los canse más con tantas palabras para estar al pendiente de lo que a continuación tendremos. Muchas gracias por estar en Morelia, Michoacán, el alma de México.
Hay un insurgente que firmó la constitución de Pachitán junto con Morelos y es el municipio. ¿Cómo se llama? De diferente región o de diferentes municipios de las mismas regiones. Vean cómo las señoritas bailadoras entran con la mano fundamental. Por favor, amigos de la prensa, ayúdenos. Thank you.
Michoacán. Thank you.
Felicidades a todos, a todo el público que nos está acompañando, a las autoridades que también nos ayudaron para que todo esto se llevara a cabo. Vamos a